Saludos a todos donde quiera que se encuentren. Los tiempos, el mundo, la comunicación, el marketing han cambiado y a pesar de ello hay quienes resistiéndose a sus cambios por comodidad o ignorancia siguen golpeando las mismas puertas con las mismas incomprobables exitosas propuestas, como por ejemplo la puerta de la televisión, cuando en realidad también la televisión afronta una verdadera rebelión y hoy atraviesa la mayor crisis de su historia. Insistir en esa línea, mendigando migas o queriendo salvarse con negocios que son solo para un lado, para el de ellos, hoy es como correr a comprar un boleto en el Titanic habiendo visto el final de la película. Es por ello que vacíos de ideas, con más preguntas que respuestas, sin mayores recursos, se ven deambular por allí cada vez más dirigentes al grito de show me the money, show me the money, show me the money, show me the money. Salute a todos donde quiera que se encuentren. Hoy, además de los enormes ingresos que obtienen por televisión los principales clubes del mundo, deben sí o sí, abrir nuevos mercados, hacer mejores alianzas, crear nuevos y mejores productos más atractivos cada vez para sus seguidores y para sus sponsors, a los efectos de generar mayores y mejores recursos. Aquellos que piensen que la televisión los va a salvar, para ellos no tengo buenas noticias. Ya la televisión no es la dueña de la caja, si en algún momento lo fue, solo administra una cada vez más reducida porción de la torta y cada vez con menos poder. Otros eran los tiempos en los que los medios masivos, convencionales y generalistas de comunicación marcaban la agenda. Otro tiempo. Hoy la realidad es otra para todos. Para todos. Para los que están adentro y para los que están afuera. Para los que están con un pie adentro y un pie afuera. Para aquellos que hacen fuerza para entrar y para aquellos que hace años están atornillados repitiendo fórmulas gastadas que aún, ni ellos mismos saben muy bien cómo les sigue dando resultado. ¿Y para muestra basta un botón, solo un botón. El futuro ya llegó. Estamos diciendo que eso va a pasar cuando ya está pasando. Voy a poner un ejemplo, si no quiero incomodar porque estoy en televisión. El otro día el SAT hace un paro, defendiendo su fuente de trabajo. Totalmente lógico, totalmente necesario, porque está pasando algo. Pero no está pensando cómo se va a adaptar a que ya no vamos a necesitar camarógrafos. La Fórmula 1, el año que viene, ya no va a llevar cámaras. Todas las carreras van a ser cámaras robóticas manejadas desde Londres. 270 personas no van a trabajar en cada premio de Fórmula 1. Solo el que pone las cámaras y un par de técnicos. Ya pasó eso, no es que va a pasar. Ya pasó. Hoy en día uno va a CNN, acá, no sé si te habrá pasado, Te sentás en un lugar, te ponen lo que le decimos cucaracha, una cámara en donde no hay nadie, y se escucha, hola, ¿qué tal, Luis? Te estamos hablando desde Atlanta, por favor, párate adelante. Bien, gracias, para que hacemos focos, ya te va a saludar Bernardo de Sauriza. Y lo damos como un hecho lógico. El SAT se preocupa porque no usemos teléfonos para salir en vivo desde la calle. Y vos le decís, ¿esa es la discusión que vas a plantear? Los tiempos están cambiando. Es mucho más que el paradigma. Cuando hay diarios emblemáticos en el mundo que dejan de vender sus ediciones de papel, cuando las audiencias de las radios han caído estrepitosamente, casi nadie las escucha y aún así, algunas siguen vendiendo las mejores y las más lindas canciones abrazadas a las banderas de las FM de los 70, cuando la televisión ha perdido los picos de rating que otrora supo tener y exprime al máximo cada vez que encuentra un éxito, y cuando no lo encuentra, deambula de acá para allá entre ensayo y error sin saber muy bien para dónde correr porque cada vez sabe menos qué es lo que la gente quiere ver, es bueno en este momento detenerse, hacer una pausa y preguntarse, ¿qué tiene mi proyecto de diferente? ¿Es un proyecto o solo una idea que por ser mía solo a mí me parece buena? Pero además, ¿qué le devuelve mi proyecto, en caso de serlo, o mi idea a mi cliente? El cruce de caminos está aquí, es ahora, es muy claro. O se sigue repitiendo la misma historia para obtener los mismos resultados, o se da el paso decisivo que se debe dar
para correr hacia un lugar inicialmente más incómodo, menos rentable, más inestable, pero ilimitado, en el que más tarde que temprano tendremos los mismos o mejores resultados. Por ahí nos encontramos. La seguimos en el video de mañana. Queden con Dios. Cambio y fuera.